Hola, buenas tardes. Os voy a contar la historia de Francisco. Francisco tiene 82 años, es viudo y vive en Lorca. Su hijo Juan trabaja en Murcia desde hace más de 10 años, está separado, tiene dos hijos y se siente en parte culpable por no estar más tiempo con su padre. ¿A quién no le pasaría lo mismo? Juan está incómodo con la situación y tiene varias alternativas, pero ninguna le convence del todo. Como amigo de Juan y hablando con él, nos pusimos a ver diferentes opciones. Por un lado, tenemos las residencias, que son muy frías y que le cambian totalmente su rutina. Por otro lado, tenemos la opción de contratar a una persona para que le acompañe todo el día, pero sin estar seguro de que sea el profesional adecuado y normalmente es caro. Por último, tenemos la opción de la rotación familiar, que muchas veces es una solución conflictiva, sintiéndose la persona mayor como una carga. Juan tiene otra solución. Sirex. Es una plataforma online que permite monitorizar la actividad de nuestros mayores en tiempo real. A través de un panel de monitorización podemos acceder a datos relevantes sobre la actividad diaria del mayor y su entorno. Y contamos con una funcionalidad que permite generar una respuesta inmediata ante un percance que le pueda suceder, como pueda ser una caída, contando con un sistema de geolocalización también. ¿Cómo funciona este sistema? El usuario tiene a su disposición distintos dispositivos, como pulseras, termómetros y cámaras, de acuerdo al servicio contratado que le permite obtener una información de calidad y en tiempo real. Según los dispositivos, nos ofrece diferentes métricas, que nosotros traducimos a datos reales, generando alarma ante situaciones irregulares. Ante una situación de emergencia, el smartphone envía automáticamente una notificación y, en el caso de ser una alarma falsa, el usuario puede cancelarla. Si no hay situación de emergencia, o de lo contrario, puede cancelarla si no hay situación de emergencia. O de lo contrario, la aplicación mandará un aviso a la persona responsable del mayor. Según la OMS, se producen 37,3 millones de caídas al año. Nuestra herramienta detecta un movimiento irregular y envía una señal de alarma a través del smartphone a la persona que contrata nuestro servicio. Las personas mayores tienden al sedentarismo. Mediante nuestro sistema podemos ayudarle a que cambie este hábito tan perjudicial para su salud, ya que podemos saber la distancia que ha recorrido el último día, la última semana o el último mes. Nuestro mercado potencial se basa en la persona mayor es un usuario pasivo, ya que no tiene que llevar a cabo ninguna actuación. Por otro lado, la persona que contrata nuestro servicio puede chequear los parámetros que ofrece nuestra plataforma de forma personalizada, inmediata y eficazmente. Nuestros competidores indirectos son residencias y asistentes personales. En cuanto al mercado internacional, no hemos encontrado ninguna solución como la nuestra. ¿Cómo llegamos a nuestro cliente? A través de la publicidad que se lleva a cabo estableciendo lazos de colaboración con farmacias, parafarmacias, centros de salud y asociaciones de profesionales que estén en contacto con nuestro público objetivo. A través de redes sociales, posicionamiento en buscadores y publicidad online. Nosotros ofrecemos una aplicación que estará disponible para Android inicialmente y en un futuro para el resto de plataformas. Para utilizar esta aplicación, el cliente debe registrarse a través de nuestra herramienta y pagar uno de los tres paquetes de servicios que ofrecemos. Un paquete básico con un coste de 24,95 que incluye aviso de caída utilizando el smartphone, panel de monitorización, geolocalización, distancia recorrida, actividad física y metabólica y emergencia. Un pack completo con un coste de 44,95 que incluye las mismas funcionalidades descritas anteriormente, una pulsera sumergible y una pulsera sumergible adicional capaz de medir la presión arterial y la temperatura. Un pack avanzado que incluye todo lo anterior y una visión en streaming 24 horas mediante cámara. A modo de resumen, podemos decir que ofrecemos la tranquilidad y la información que necesitamos de nuestras personas mayores, teniendo un control en tiempo real y pudiendo estar cerca virtualmente de nuestros seres queridos, sabiendo que si ocurre un percance podemos saber en tiempo real dónde y cómo ayudar. ¿Pregunta? No, lo que no me ha quedado claro es muy bien en qué consiste tecnológicamente el producto. Es decir, que son unos sensores, es un. O una aplicación móvil para el smartphone, que es nuestro paquete básico, y según los paquetes adicionales, tenemos también diferentes tipos de sensores, como es una biopulsera capaz de medir la presión arterial y la temperatura de la persona mayor. Luego, en el pad avanzado, ofrecemos también un servicio de cámara Wi-Fi en el que poder
ver en tiempo directo mediante streaming nuestras personas mayores. Mediante la aplicación del smartphone y la pulsera biomédica. Con los sensores del smartphone y con la pulsera. Los clientes potenciales que dices que los vaya a gastar a través de parafarmacias, farmacias, residencias, marketing por redes sociales, ¿había hecho algún estudio, tenía alguna aproximación numérica aparte de lo que habéis dicho ahí? Ahora mismo no, sabemos que en España hay cerca de 8 millones de personas mayores, con las cuales actualmente casi todas tienen algún tipo de problema médico, que generalmente van a la farmacia a comprar sus medicamentos. Y esas personas mayores tienen también generalmente familiares que están preocupados por su salud, con lo cual consideramos que nuestro mercado potencial es bastante amplio aquí en España, y si ya lo extrapolamos hacia afuera es bastante más grande todavía. Alrededor de aproximadamente un 0,25% para los primeros 2 años aproximadamente es la cuota de mercado que podríamos alcanzar, con lo cual la población es bastante amplia, y con ese porcentaje, que es, como digo, estimativo, pero muy pequeño, se conseguiría una serie de clientes bastante amplia. Entiendo que vuestro cliente que habéis previsto, el que os va a dar los ingresos, es o el hijo o la propia persona mayor. ¿Habéis pensado un poco la idea de cuando, digamos, ya tenéis ese número de clientes y demás, toda esa gama de servicios que podéis darle? Porque al final, bueno, no es solo el caso de una caída, porque al final, hombre, el padre, pues, la persona mayor, bueno, tiene siempre su teléfono de su hijo y demás. Es un poco el servicio de darles la medicación, a dónde le vais a llevar, si es una acuerdos con empresas privadas de sanidad, etcétera, etcétera. O, digamos, vais a centrar solo en el aspecto de orientado al hijo o a la familia esa para un poco el servicio que se está indicando. Inicialmente consideramos que lo más lógico tenemos que empezar por alguna parte, ¿no? La evolución de nuestro producto puede ser muy grande, como llegar a colaboraciones hasta con el 112 para en casos de emergencia, hasta comidas para personas mayores, enfermeros, digamos, a distancia, que sean los que se preocupen de controlar su medicación,